Parece que han pasado siglos. Luego de que el ninja dorado derrotó al señor oscuro, gran parte de Ciudad Ninjago quedó en ruinas. Fue un momento para reflexionar sobre nuestro pasado y construir nuestro futuro. Ciudad Ninjago pronto se convirtió en ciudad de nuevo Ninjago y se transformó en el centro de grandes avances tecnológicos. Bueno, estudiantes, la gira de Industrias Borg está a punto de empezar. Cyrus Borg, el creador de Industrias Borg, el hombre que construyó su imperio tecnológico sobre los escombros de la derrota final del Señor Oscuro. Soy Pixal, forma de vida de asistencia externa interactiva primaria. Al señor Borg le gustaría ver al ninja en su oficina. Eres Zane, un androide como yo. Mi escaneo muestra que eres obsoleto, pero que tienes una fuente de energía única. Sin embargo, el equilibrio entre el bien y el mal siempre cambia. La oscuridad nunca está lejos de la luz. Eres la última esperanza de Ninjago. Protégelos con tu vida. Ve rápido, antes de que nos vea. Y a veces, aquellos en los que más confías se vuelven en tu contra. Tecnoespadas ubicadas. Al ataque. Agresores, desarmen y suelten las tecnoespadas. Señora, ¿sabe con quién está hablando? Somos huéspedes del señor Borg. No funciona nada. ¿Hay una falla? Chicos, estas deben ser las tecnoespadas. Debemos protegerlas con nuestras vidas. Como quieras. Adiós. ¡Deja que el elevador tenga sus tecnoespadas, Kai! ¡Su punto quedó muy claro! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Subiendo? Me aburro. ¿En serio? Yo también. Creo que acabamos de renunciar a nuestro trabajo. Amenaza enemiga detectada. Suelten las tecnoespadas. No seguiré las órdenes de esa computadora espeluznante. Muy bien. Bajando. Qué bien que tratas a la señorita Sky. Tenemos que encontrar a Sensei. Síganme. No mames, pinche computadora de mierda. Por tu culpa casi me cago del susto. Tecnoespadas no liberadas. Parece que el enemigo tiene problemas de audición. ¿Acaso soy el único? Ah, chinga real, ¿tú qué haces aquí? Bueno pues, como Silvet y yo no teníamos nada mejor que hacer, decidimos acompañarte. Ok. Espera, ¿como que Silvet y tú? ¿Silvet Cannon? ¿Qué? ¡No! Redilver no es canon y jamás lo será. Bueno pues, pero no te enojes. ¡Continúa! Enemigo identificado como ninja, antiguo, ineficiente y obsoleto. La amenaza es mínima. Ah, como chingas, no voy a soltar las tecnoespadas.
complicando demasiado las cosas. ¿Y a mí qué carajo me importa? Si te rindes, seremos amigos. No mames, pero si todavía no he hecho nada. Ah, chinga, ¿por qué no se escucha nada? Ah, no mames, pues avísame, pendeja. Habilidad de escape, 3%. ¿3%? No está muy interesada el DJ. ¿Ah, sí? Bueno. Shh. Corredor C, seguro. Continuando la búsqueda de amenaza ninja. Oigan, ¿se han dado cuenta de que casi no hemos hablado en este capítulo? Sí, pero ¿qué más da? Lo importante es que no te den hate y que disfruten del capítulo. No, pues sí.
Chinga, ¿ahora qué tengo que hacer aquí? Acceso denegado. Identidad no reconocida. Puta madre, sí. Ya llevo como 10 minutos aquí y nada. Bueno, ahora vámonos a LV.
Yeah.